Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez un video algo diferente. He estado viendo por internet un tipo de contenido al que llaman Bushcraft, algo así, aquí estarán viendo la palabra adecuada. Me latió y quise poner a prueba mis habilidades en el campo, amigos, porque como ustedes saben, pues yo salgo a acampar con casa de campaña, con todas las comodidades posibles, pero esta vez no es así. De hecho, me encuentro a 20 kilómetros de la civilización. Estamos en un lugar muy, pero muy alejado de las personas, de todo tipo de ruidos. Y obviamente, en este lugar hay muchísimos animales. Nos encontramos a una altura muy considerable. Y como no traigo casa de campaña, vamos a tener que construir un refugio que guarde muy bien el calor. E incluso vamos a buscar la manera de calentarlo por dentro. Nos queda aproximadamente 2 horas de luz. Aún tenemos una larga caminata. Tenemos que construir el refugio. Así que vamos a darle porque no queremos que nos agarre la noche en este lugar. La mente, mis queridísimos compañeros, juega un papel muy importante aquí, ya que de repente escuchas cosas, hay algunos pájaros que por ahí andan silbando, andan platicando, y uno piensa que son voces de ser humano, pero nada de eso. O al menos, esperemos que solo sean pájaros. Eso de ahí podría ser una buena opción, solamente pondríamos palos atravesados. Y podríamos dormir debajo de la piedra. Por ahí pudiéramos hacer una fogata que nos calentara. Calenta la piedra. Probablemente aquí sea. Tenemos que hacer esto rápido, amigos, porque ya se nos metió el sol. Ya nos queda mucho tiempo. Y tenemos que conseguir leña también. Y no hablo de leña para la construcción del refugio. Hablo de leña para tener una buena fogata. Una buena fogata para poder cocinar nuestra cena. Así que necesitamos de apurarnos. Cambio de planes. Vamos a dormir ahí. Creo que está a la profundidad perfecta como para caber bien. Solamente vamos a tener que limpiar un poco. Esto que están viendo es el refugio perfecto. Vamos a dormir debajo de esa increíble piedra. Definitivamente ahí vamos a dormir. Ahora ocupamos varias cosas, güey. Ocupamos varias cosas. Tenemos que hacerlo rápido porque la luz se nos está yendo. Ocupamos de montar un tipo campamento, algo retirado de este lugar. Porque aquí vamos a dormir, amigos. Aquí vamos a dormir y lo que vamos a cenar, pues es algo que tiene carne, güey, tiene carne y no queremos que el olor se quede cerca del lugar, porque ya me ha pasado, amigos, que cuando ceno en el mismo lugar en donde duermo y es carne, en la madrugada llegan los animales y pues no queremos que pase eso, y menos estando acá en donde estoy en estos momentos, porque aquí, amigos, aquí hay venados, güey, en este cerro, en este bosque hay venados y hay cosas que se comen a esos venados, así que hay que montar un tipo campamento, no sé, güey, a unos 100 metros es más que suficiente, 100 metros. Así que vamos a recolectar leña, la vamos a llevar para allá y a limpiar también ahí. Ocupamos de limpiar, pero por el momento vamos a recolectar leña.
Aquí es en donde vamos a cenar el día de hoy, amigos. Vean con qué vista. En la cámara se ve peor, pero en persona, vaya que está muy buena. Banda, he tenido que transportar la fogata a otro lado ya que no contaba con el aire que estaba haciendo. Encontré aquí esto que es como pues una pequeña montañita que nos tapa el aire, ya que si seguíamos en aquel lugar íbamos a prender todo el cerro. Aquí está más controlado el fuego. Ese fueguito está bastante acogedor, amigos. El fuego da seguridad acá en el cerro. Hoy vamos a cenar lo que viene siendo los tamales. Tamales a las brasas. Hay mucha gente, amigos, que seguido me manda mensajes en Instagram de que, Javi, ¿tú qué me recomiendas para irme a acampar, para irme a un bivac, para irme a hacer un video de supervivencia? El mejor consejo, amigos, que les puedo dar es que no lo hagan solos. No lo hagan solos, en realidad está algo peligroso. Y deja tú las personas, güey. Los animales, alguna picadura de, no sé, alacrán, alguna mordida de serpiente, de araña, podría complicarse bastante acá el asunto y más lejos de la civilización, güey. Así que siempre es bueno venir acompañado, incluso una torcedura de tobillo. Ay, güey, una torcedura de tobillo también te complicaría la vida bastante acá. Hay gente que se ha muerto por ese tipo de cosas. Así que la mejor opción, amigos, es venir acompañado. No hagan lo que yo hago. Siempre he dicho que soy un muy mal ejemplo. No hagan lo que yo hago. Y si vas solo, güey, o sea, aunque vayas acompañado o solo, siempre, siempre dile a alguien en dónde vas a estar. Mándale ahí coordenadas, mándale tu ubicación por si no regresas en el tiempo que dijiste que ibas a regresar, pues que alguien venga a buscarte. Porque sí, sí está complicado el asunto. Tamales de mole. Ahora que ya cenamos, apagamos la fogata, obviamente. Ya solamente nos queda irnos a dormir a nuestro refugio, a nuestra guarida, a ver cómo nos va. Estoy muy cansado, amigos, estoy muy cansado. Eso me hace pensar que me voy a dormir muy rápido. Así que vamos a darle, porque ya, este día ya concluyó. Thank you.
Amigos, tendremos que cancelar lo del sleeping. Vamos a dormir con la pura chamarra, que por cierto dejé allá. Vamos a ir por ella, vamos a dormir con la pura chamarra, porque va a ser muy difícil meternos con el sleeping. Y si llega algún animal, vamos a tener muy poca movilidad estando adentro de esto. Así que nos la vamos a aventar con la pura chamarra. Espero y no se nos complique la cosa. Lo bueno es que ya cenamos. Hora de dormir. O intentar dormir. Para serles sincero, amigos, está bastante acogedor, más de lo que pudiese parecer. Ahora intentemos dormir. Que fue suerte encontrar algo que esté planito. Parece que sí vamos a poder pasar la noche aquí. Igual ya saben, cualquier cosa yo les grabo. Buenas noches. Amigos, para serles sincero, estuvo muy cabrona la noche. Había unas corrientes de aire fuertísimas, güey, fuertísimas. Y con la pura chamarra no la hice. Ahorita van a ver ahí cómo acomodé el refugio. Eso ya no se los grabé porque pues lo que quería era ya estar dormido, güey. Es muy cabrón andar grabando y andar haciendo este tipo de cosas. Había muchos ruidos de muchos animales, escuchaban corriendo, algunos animales escuchaban ahí como gritar, ¿saben? Estuvo algo complicada la noche. Ahorita son aproximadamente las 8 de la mañana, las 8 de la mañana, a juzgar por el sol. Pero bueno, lo bueno es que alcanzamos a dormir algo. Miren nomás cómo fue que acomodé el refugio. Al final sí tuve que ir por el colchón, por allá están las bolsas acomodadas, el sleeping, que fue un pedo meterme en el sleeping, pero yo creo que si no tuviera eso, no hubiera podido dormir el día de hoy.
No sé por qué, amigos, pero acá en el monte todo sabe muy rico. O bueno, aparte es porque tengo un chingo de hambre, ¿verdad? Pero quedó muy rico el huevito con jitomate y cebolla, huevo a la mexicana. Claro que sí. Amigos, creo que ha llegado el momento de despedirnos, ya que solamente nos queda una caminata hacia mi casa y eso será muy aburrido. Si les gustó este tipo de contenido, háganmelo saber en los comentarios, también con su like, brother, que me apoyas bastante. Y ahora sí que si me quieres apoyar de más, pues ahí nomás se da ahí tal botón de compartir, por si quieres compartirlo con tus amigos. Yo me despido de ustedes, amigos. Tengo muchos videos en este canal, en esta página de este contenido. Así que date una vuelta, chécale. Todos están interesantes. Te aseguro que te vas a entretener con más de uno. También los invito a que me sigan en mis demás redes sociales. Javi Combar en todos lados. Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, TikTok, YouTube. Javi Combar en todos lados. No hay cierre. Por allá los estaré mirando. Uf. Y vaya que este video estuvo bueno. Nos vemos. Bye.